Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y en el gameplay de hoy continuamos nuestras aventuras por Wakfu. Y bueno, vamos a recordar un poco primero las últimas aventuras vividas por nuestro personaje. Básicamente, mi personaje lo último que hizo en capítulos anteriores, básicamente... Yuto Dark avanzó por muchos sitios. El alma consiguió encontrarse y finalmente llegó aquí. Una vez llegado aquí, todo empezaría, ya que lo primero que hizo fue enfrentarse a ratas y luego, tras haber completado un par de misiones para un anciano, emprendió la búsqueda de nuevo equipamiento. Una vez terminamos con el nuevo equipamiento, la siguiente misión de Yuta se basó un poco en enfrentarse a unas plantas y todo esto. Tras esto, Yuta llegó un poco a lo que sería la zona de las alcantarillas, donde fue derrotado. Pero bueno, ahora vamos un poco a ver en este caso. Recordemos que estamos en Astro, ¿vale? Y vamos un poco, pues eso, a ir averiguando un poco las misiones y todo esto. Así que básicamente tenemos que entrar en el nivel de la Ranutricia, pero para ello primero tenemos que conseguir una cosa que es muy básica, que es el entrenar a nuestro personaje. De esta manera nuestro personaje ha decidido, ¿vale?, el venir aquí arriba, a esta zona, a enfrentarse contra monstruos. Pero lo primero que vamos a hacer es recolectar, miau, persas. Y después de esto ya tenemos peletero nivel 1. Vamos a enfrentarnos a los miau miau, ¿vale? Son nivel 3. Son enemigos fáciles de vencerles, así que no van a surgir ningún problema. Básicamente venimos aquí, usamos la sacudida y acabaremos quitándole 14. Y luego junto con el jab le intentamos quitar en este caso un poquito más de vida. Ahí viene el resto de miau miaus. Con esto ya acabamos con un meow meow y al otro le quitamos también dulce, dejándolo un poco también tocado de vida. Básicamente continuamos la batalla, de nuevo vemos que ha usado un poco las curas, pero nosotros ahora usamos en este caso de bonus, vamos a coger... De esta manera podemos acabar básicamente con este de manera rápida y luego venir aquí, ¿vale? Y usar con los puntos de acción restantes la habilidad. Bueno, los hechizos han subido un poco. Hemos encontrado... ¡Oh! Vale, por fin hemos encontrado. Yo creo que... Bueno, la llave también es importante. Así que nada, vamos un poco al cadáver, vamos en este caso a extraer, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí un poquito más, vamos un poco al inventario, ¿vale? Ya recordad que es el botón I. Y básicamente vamos en este caso ya a ponernos el gorro, que me gusta más, la semilla. Vamos a lanzarlo. Tenemos las botas, también podemos equipárnoslas, así que yo creo que ahora ya vamos mejor equipados. Así que básicamente ahora vamos a enfrentarnos a los miau miau. Aquí lo que más nos interesa es usar el hacha, básicamente para impactar en este caso los tres gatos, lo cual nos viene bastante bien. Ahí vemos que el primero ya de ellos huye, pero bueno, nosotros siguen estando cerca, por tanto yo creo que podremos golpearles. Y
Y bueno, básicamente con esto, a ver, no nos vamos a matar sin turno, pero en el turno siguiente nos podemos cargar a los dos de un golpe. Así que nada, vamos a ver qué tal va esto. Ahora se nos conoce a todos, madre mía, madre mía. Nos rodean los gatos, nos dan zarpazos a Gogo y nosotros continuamos atacándoles. Básicamente nos hemos encargado ya de dos, así que solo nos queda uno, por tanto, este turno ya sabemos a por quién vamos a ir. Vamos a darnos más dos puntos de acción. De esta manera podemos atacar con la sacudida dos veces en el turno. Ya que recordad que la sacudida a partir de alcance 1 cuenta solo con 4 puntos de acción. Pero bueno, con esto nos lo cargamos y conseguimos suficiente equipo para seguir mejorando en nuestro viaje. Básicamente vamos a retar a unos cuantos más, ¿vale? Reitaremos un poco para mejorar nuestros jobs, que también es una parte importante de nuestro personaje. Y básicamente vamos ahora a enfrentarnos a los nuevos gatetes para seguir un poco con lo que sería el perfeccionar nuestras habilidades. Básicamente ya sabéis que los Miao Miao pues cuentan con una vida interesante, el Miao Miao Angora también, así que lo que vamos a hacer es... Necesitamos 7 puntos de vida, pero con esto vamos a cargar, sí. Con esto nos interesa más porque se nos han puesto cerca, así que mejor esto que otra cosa. Hemos dejado a 14 y el otro a 18, por tanto podemos permitirnos volver a atacar. Terminamos el turno, nos hemos dejado a 2 y al otro lo hemos dejado a 6. Y ahora con un ataque terminamos con ellos de manera rápida, así que ya está. Nuevo combate ganado, ¿vale? Seguimos aumentando un poco de experiencia, que es lo que más o menos nos interesa. O sea, básicamente hay que... En este caso tenemos que sí o sí intentar el poder aumentar nuestro nivel, nuestra característica de nivel hasta un nivel 15 básicamente, ya que si no esto va a estar complicado de cara a los enfrentamientos que pueden ir surgiendo, sobre todo en las cloacas, que ya vimos que eran bastante fuertes. Capa de aventurero que nos ponemos y bueno, un amuleto del aventurero, así que vamos a equipárnoslo. En este caso bueno, nos da más 5 puntos de vida, más 1 de golpe espíritu y más 8 de daños. Luego los pelos de Miao Miao. Esto, tenemos el gorro que nos quita puntos de vida y nos da placaje. Y el cinturón de aventurero que como no tengo nada equipado nos lo vamos a equipar ya. Nos faltaría todavía un anillo, las mascotas y todo esto, inventario de trajes. Pero bueno, de momento traje no tenemos ninguno, así que también es una cosa que de momento de poco nos sirve. Vamos un poco ahora, ¿vale? Vamos a avanzar hacia aquí arriba. Un poco a hablar en este caso con la abuela. Abuelita y tocas. Vamos a venir por aquí buscando un poco, vamos a seguir con nuestro entrenamiento, ¿vale? Después de esos gatetes. Y qué mejor manera que seguir un poco enfrentándonos en este caso a... Bueno, vamos a extraer aquí un poco de los cadáveres de otros jugadores que se han dejado. Ahí vemos a un Zoal. Y va a llevarle. No, quiero ser banista. Así que nada, de momento lo de los oficios es algo que quiero mirarme con más detenimiento. Ya que... ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Miau persa! Vamos a atacarles. ¡Miau! Ahí viene el otro gatete. Aquí y vamos a usar la sacudida. En este caso yo creo que lo vamos a usar 10, de esta manera quitamos 19 y ya finalizamos el turno. El gatete nos ataca, los miau miau es lo que tienen, pero bueno, básicamente ahora vamos a poder golpearle y lo volvemos a hacer de esta manera y ya nos aseguramos que nos lo quitamos de encima.
De esta manera podemos incluso trabarnos con el gato restante, el miau-miau restante, y podemos un poco seguir enfrentándonos a él. Vamos a elegir el bonus de los peas, de tener más peas, por tanto podemos atacar con un hechazo fuerte, que va a quitar pues unos 14 vidas en este caso, y bueno, luego el chaps, que siempre funciona bastante bien. Lo próximo sí que ya va a ser fulgor. En este caso ya vamos a usar fulgor. Vamos a volver a usar fulgor. Terminamos. Vamos a seguir con fulgor, en este caso para ir subiendo la habilidad, ¿vale? Que es una de las cosas que nos sirven en este tipo de combates. Bueno, bueno, subimos de nivel, ya somos nivel 9 por fin. Ha estado bastante bien. En este caso, pues tenemos casi a punto de subir también la habilidad. Dos habilidades han subido, el fulgor ha subido más un nivel, que era lo que pretendíamos, así que nada. Yo creo que ha sido una pelea interesante. Vamos en este caso a recolectar, mientras seguimos un poco preparando nuestras aventuras, y en este caso vamos a extraer. Tenemos que, ya os digo que tenemos que intentar, pues eso, subir sobre, yo subiría sobre el nivel 15 básicamente, ya que lo veo mejor que, por ejemplo, el intentar otras cosas. Así que nada, vamos a, en este caso vamos a enfrentarnos a ellos de nuevo. Venimos aquí. El mío persa nos ataque. En este turno, pues bueno, sobre todo el, este combate es seguir perfeccionando nuestras habilidades, que es lo que interesa en este caso, ¿vale? Vamos un poco a hacerle un turno, ya tenemos el mío persa bastante herido. Así que básicamente ahora, de hechizos, ya recordad que tenemos sobre todo el Jabs, que es el que menos cosas tiene, y bueno, ya veis que quita 8, por lo tanto está muy bien. Otra opción que tenemos con el personaje, ¿vale? Con el Yopuka, en este caso vemos que el Yomeo nos tiene bastante vida. Vamos a usar otra vez este hechizo y ahora ya vamos a ver qué tal atacamos con otro. Sacudida, le vamos a quitar 17 y vamos a poder usar Jabs para acabar con él. De esta manera tenemos unos cuantos puntos extra, ¿vale? Que siempre vienen bien. Y bueno, aquí vemos los hechizos que hemos aumentado un poquito. Y bueno, las características, pues vamos un poco a aumentarlas, ¿vale? Ya. Y básicamente en suerte, en este caso, golpes críticos. No voy a hacer muchos golpes críticos. Voy a darle en este caso... iniciativa, porque la tengo bastante baja. Y bueno, en daño a todos los elementos y resistencia a fuego, puntos de vida y resistencia a fuego. A veces un yopuka da un golpe y tal, a ver, lo que hacemos esto es... salto, cultura, aplastar, estándar de valentía. Más 2 a los daños y a potencia cada 5 niveles. De brazos cruzados y... vale, yo creo que con pulsión tenemos bastante interesante la mejora. Y yo creo que ya está bastante determinado por dónde vamos a ir en el caso de seguir avanzando. Vamos a seguir un poco leveando. Vamos a venir en este caso por los Miau Miaus. Primero vamos a extraerles, ¿vale? Recuerda que estos son nivel 7, por lo tanto aquí subir al nivel 10 no será mucho, problema. Así que vamos a combatir hasta subir a ese nivel. Básicamente esto lo vamos a llamar peleas de gatos. Miau Miau Persa nos ataca el primero. Viene muy valentito él. Pero nosotros vamos a sacudirle duro, así que nada, ahí va nuestro ataque, 18, y con el jab le hacemos 10 más. Lo dejamos a 4 puntos de vida, 4 PVs, mientras el otro gatete simplemente viene y bueno, le da un boost, en este caso más 5 de esquiva. Pero bueno, con nosotros ahora con jabs ya acabamos con él. Venimos al lado del otro miau miau. Ahora ya avanzamos a esta casilla, vamos a venir a esta y vamos a usar sacudida de nuevo en el miau miau. Le hacemos 18 de daño, es una media ataque, bueno, nos hace 8. Ya nosotros permitimos llegar a todos. Y ya está. Se acabó la batalla. Nueva batalla ganada. Más experiencia para nosotros. Y vamos un poco a seguir combatiendo.
En este caso venimos aquí de, para poder golpear a los dos desde el principio. Bueno, no lo vamos a pensar. 22 de daño en un golpe. Usamos el Jabs en este caso. No lo vamos con él. Pero bueno, podemos usar otra vez el Jab. Acabar con él. Y venir aquí y usar el Jab para intentar acabar con él. Bien, perfecto, pues ya, ya lo hemos vencido. Un poquito de experiencia que nunca viene mal. Y vamos a buscar esos personajes que tengan un nivel altito y que nos sirvan un poco pues para, o sea, en este caso los gatos, miau miau, que nos sirvan para sobre todo intentar poder enfrentarnos a ellos, que nos va a venir bien. Peletero, bueno, ya veis que estamos aumentando de niveles, también nos viene bien el, eso. Y vamos un poco a pelear para aumentar de nivel, básicamente. Nuestros daños y ataques cada vez son más contundentes, lo cual nos va a venir muy bien. Y ahora sobre todo hay que intentar el vivir aventuras en este mundo y disfrutar mucho de todo esto, ya que realmente es un juego que invita a pasarlo muy bien y nos lo pasamos bien cada combate, cada pelea que hay en el propio juego. Así que os animamos a todos a que probéis Wakfu, ya que uno de los motivos por el que hemos empezado esto es por que podemos conseguir, gracias a Wakfu, figuras de Crossmaster para online. Concretamente, actualmente, a día de hoy, solo están las de la temporada 1, pero oye, nos va a venir muy bien el poder conseguir esas figuritas extra, que nunca vienen mal. Y bueno, en este caso nos hemos fijado en ti, alcanzar el nivel 10. Hechizos, vamos un poco a verlos también, ¿vale? Vale, ya tenemos un poco la configuración lista. Se nos va uno de los gatos, vamos a usar esta combustión y ahora lo rematamos con Jabs. Bien, hemos acabado con los gatos, venimos a por el otro. A ver si hay suerte, bueno, nos damos los peas y ya básicamente este está. Ya está. Golpeamos con todo y ganamos el combate. Seguimos aumentando un poco de experiencia poco a poco para ir aumentando nuestro nivel, que es una de las cosas que nos interesan ahora. Va a ver un poco cómo hacemos las cositas, porque realmente el que aumentemos nuestro nivel pues va a significar bastante. Vamos a ver si encontramos algún enemigo que tenga el cadáver. Vamos a recolectar. Pero me interesa sobre todo buscar por fuera nuevos enemigos, nuevos adversarios. Así que vamos a venir por aquí. Vamos a intentar alejarnos un poco más de la ciudad para encontrarnos un poco, pues eso, con enemigos un poquito más duros. De esta manera yo creo que podremos quizás poder encontrar algún desafío, así que vamos a seguir de Astrup y vamos a las llanuras. Fuera de las llanuras de Astrup tenemos realmente, yo creo que enemigos nuevos, espero encontrarlos. Vamos a ver qué hay por aquí. Más cocinero.
Y bueno, aquí vemos que después de... Después de todo esto, nos toca volver a por los Miau Miau. Y hay que ir a por sus dientes. Vamos a revisar el inventario, a ver si por alguna tuviéramos algún diente, pero... No me suena de haber cogido dientes. Pelo sí. Vale, necesitamos 10, tenemos ya 5, así que... Vamos a venir rápido a la ciudad y vamos a acabar con ellos. Ya que los gatetes, pues, para gustar. Vamos a ir a extraer. Y vamos a plantarnos a ellos. Así solo tenemos al mismo Ángora, ¿vale? Al principio de la batalla, y los otros tendrán que ir viniendo. Lo cual nos permite realizar jabs y otro ataque durante una vez hasta que ellos vengan, ya hemos vencido el primero. La estrategia de separación, sobre todo, es muy fácil. Nos atacan el Miau Miau, nosotros también golpeamos, vencemos a este Miau Miau. Venimos aquí. Terminamos con la sacudida, no podemos golpearle, así que básicamente vamos a usar salto, vamos a venir aquí y terminamos el turno aquí. Dejamos una bebida, terminamos el turno. Nos damos más peas y vamos a atacar a este gato. Con el hachazo y vamos a usar en este caso el jab. Y bueno, vamos a ver qué hace el gatete. Bueno, un bonus de más 20 golpes críticos. Y nosotros ahora vamos a usar salto de manera extraña, ¿vale? Para golpearle con jabs. Y así podemos tener un poco ir subiendo el nivel de salto, que también es un hechizo muy importante, creo yo, para los Yokukas. Si no, mírate triste pin. Y bueno, adiós al Miau Miau. Otro combate ganado, obtenemos el primer anillo, lo cual nos va a venir bien. Esto básicamente es cómo equipar nuestro personaje. Anillo aventurero. Necesitamos dientes, solo tenemos 5, vamos a buscar más. Hay que vencerlos. Hay que vencerlos para que nos lo den, ¿vale? Así que vamos un poco a ver si en este combate somos rápidos. Tenemos uno de ellos tiene más incidencia que nosotros, no rodea. Pero bueno, nos permite esto el poder atacarle. Vamos a ver, el blanco tiene 28 vida. Bueno, vamos en este caso a marcar esta zona de ataque para así atacar, golpear a los dos, lo cual nos va a venir bien. Y bueno, terminamos el turno, vamos a ir a hachazo limpio. Y ahora lo que vamos a hacer es atacar a este 17 con el ataque, lo vamos a hacer 19. Y luego con jabs pues debilitaremos al de 28. Le quedan 20 y al otro le quedan 17. Al de 17 le atacaremos ahora ya con nuestro ataque para quitarnos de encima, que le hacemos 19. Y atacamos el Miau blanco. Y ahora así, este turno es cuando nos ataque, bueno, nos vamos a dar más peas, pero con este ataque ya hemos acabado con él. Normalmente no nos dan más que un diente, necesitamos todavía 4 más, así que vamos a seguir buscando a los gatos para conseguir dientes, que es lo que nos interesa. Así que vamos a seguir enfrentándonos hasta que podamos conseguir esos dientecitos que tanta falta nos hacen. Ya pulsamos de nuevo, golpeamos con contundencia. Hemos terminado con uno de los Miau Miaus, así que ahora nos queda solo el otro. Que bueno, parece que huye, pero no vamos a dejar que caiga la treta. La vamos a golpear con todo lo que tengamos y bueno, uno menos. No obtenemos un diente esta vez, ha habido mala suerte en la caza, pero bueno, vamos a seguir un poco enfrentándonos a los gatos. Vamos a venir aquí. Vamos, que necesito vuestros dientes, básicamente. Sé que suena mal, pero quiero vuestra dentadura. Así que vamos a golpear al Miau Miau persa con todo lo que tenemos, con nuestro potencial, nuestros ataques cuerpo a cuerpo. Somos unos Yokukas muy poderosos. Y bueno, vamos a ver cómo continúa este combate, ya que, a ver, vamos a atacar al Miau Miau y vamos a acabar con el persa. Bien.
nos venimos aquí, terminamos el turno, dejamos que nos ataque el primer Miaumiau, viene el otro, ya vienen los dos aquí a golpearnos, Pues bueno, vamos a golpear a este para acabar con él, y con Jabs atacamos al blanco, y finalizamos el turno. Le pasamos el turno, elegimos nuestros PAs, y ahora ya básicamente con esto golpeamos con contundencia, y volvemos a golpear para acabar con él. Acá te decía una nota del abuelito de tocar. Los esbirros han encontrado un sótano bajo el cementerio de Astur, y almacenan allí semillas de plantas del caos. Tenemos unas botas nuevas. Destruye esas plantas para que no dañen la reconstrucción de Astur. Sin embargo, tienes que utilizar la cabeza más que los músculos. Si no te estoy hablando de particulares, exterminar las plantas del caos del subsuelo del cementerio. 5.000 de experiencia, bueno, yo creo que puede estar bien. Pero yo lo que quiero son dientes de gato. Dientes de gato. Así que vamos a por ellos, vamos a por los gatos, vamos a por los gatos, gatos, gatos everywhere. Gatos, gatos, gatos everywhere, gatos, gatos everywhere, gatos everywhere. Gatos everywhere. Vemos los gatos que nos rodean, nos atacan con toda su velocidad, nosotros los golpeamos también con dureza. En este caso hemos dejado a 8, le hemos vencido y ahora nos queda otro gatete que tenemos que atacarle con la misma contundencia. Este gato cuenta con 29 puntos de vida, pero bueno, ya habéis visto que os hemos quitado. Tenemos un nuevo diente, drop del animal, ¿vale? Vamos a ver un poco cuántos dientes tenemos en inventario, ya que necesitamos 10. Contamos con 7, nos faltarían 3 dientes más, así que vamos a seguir con lo de los dientes. Y bueno, vamos a continuar ya, ¿vale? Después de que nuestro personaje haya cogido, hemos estado básicamente... Y bueno, en estos momentos hemos terminado, ¿vale? Lo que es casi la quest, ya nos tocará simplemente entregar la misión. Así que vamos a venir hacia afuera de la ciudad. Vamos a pegarnos un pateo un poco considerable, ya que nos hemos metido a la otra punta matando gatos. Los miaumiaus ya... A ver, ya hemos conseguido los dientes que nos habían pedido, por tanto lo que vamos a hacer ahora es... buscar de nuevo al que nos entregó la quest, que es el comercio del diente de Miau Miau, que nos ha pedido Mariví los dientes. Ya sabéis que este gameplay se iba a llamar el tema muchos miau de Miau Miaus y unos dientes, y básicamente pues era una manera también de comprobar un poco el tema de este tipo de quest. Y bueno, qué deciros, tenemos unas cuantas cosas como a modo de tutorial, como lo de la abuela de Vitrocas y todo esto, que yo creo que nos van a ir realmente bien. Ya, nos estamos yendo a un sitio que no toca. Tenemos que encontrar ya el sitio donde están, creo que era por aquí, si no me equivoco. Pues aquí es donde entregaremos ahora la quest, ¿vale? Y terminaríamos nuestra aventura de hoy, ya que Mariví Bo está aquí en Astrup. Y es hora de hablar. Y tenemos los 10 dientes de Miau Miau, así que nos darán experiencia suficiente para llegar a nivel 11. Lo cual, bueno, pues desbloqueamos la morra de PV de Naciones desbloqueada y el Zap del Bibliotempo de Astrup guardado. Lo cual, pues, nos va a venir bien, ¿vale? Aquí tenemos el Churromatic, el mercenario de Astru Equilibrio. Y, bueno, ninguna acción, así que de momento no vamos a hacer ya nada más. Aquí tenemos a... vamos a hacer un... I visit the... Oh, this is amazing. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un chocobo. Es como un chocobo. Mola, mola mucho, así que nada, vamos un poco a despedirnos por hoy. Hemos terminado el tema de los gatos, así que bueno, en próximos vídeos esperemos encontrarnos con una quest realmente más interesante. Estamos en camino a tener una nación, ya sabéis que eso se obtiene con nivel 15. De momento ya estamos en el 11, así que yo creo que la progresión va a ir bastante rápido. Un saludo, esperamos que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis comentar aquí abajo cualquier duda o recomendación. Estamos jugando, bueno, en plan muy tranquilo, no es competitivo, no es explicar cosas, sino que una especie de... el diario de aventuras que hace cualquier jugador cuando empieza en el juego.
Poco a poco me iré enterando un poco de cómo va esto de Wakfu, ya que como veis no es que sea tampoco un experto, ¿vale? Estoy poniéndome desde cero realmente con un juego que me parece muy interesante porque me está divirtiendo, son quests básicas y sobre todo está bastante chulo. Así que nada, chicos, nos despedimos. Así que cuidaos mucho, ya sabéis que podéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. ¡Un saludo!